Hola, hola, mis queridos amigos invisibles del otro lado del receptor. Vamos a hacer un video un poco diferente el día de hoy. Estoy caminando ahorita por Buenos Aires, Argentina. Estoy ahorita por una de las tantas avenidas de aquí. Y bueno, el día de hoy simplemente quiero decirles que venimos de publicar el día de ayer un video donde hacemos un pajarillo con Eduard Blanco, Raymond Linares y con Martín Salgado. Estamos esta semana, como lo dijimos en el anuncio, estamos haciendo, recordando un poco lo que eran los talleres de PDVSA La Estancia, los talleres de Eloy Miranda, que tuvieron tanto éxito. Hicimos casi 10 años de talleres que fueron gratuitos, donde tuvimos casi 9.000 personas en estos talleres que fueron tuvieron una gran aceptación en Caracas, al punto en que se consideran los mejores y los más grandes talleres de cuatro en la zona metropolitana, en la zona de Caracas. Así que me ha llegado un material precisamente de aquellas épocas donde no solamente tocábamos nosotros para amenizar un poco lo que era la entrega de certificados de primer, segundo y tercer nivel de cuatro. Cada uno de esos niveles tenía, en este caso, una duración de 3 meses. Estamos hablando de que un alumno que se incorporaba de manera ininterrumpida en estos talleres eran 9 meses de clase con este su servidor, Luis Miranda. Y en esa entrega de certificados nos presentábamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, amigos de Eloy Miranda, con los que compartían, se compartía con estos alumnos. Estos alumnos tenían como finalidad tocar, compartir, tocar, porque como dice Víctor Guten, el lenguaje musical se aprende es tocando. Entonces, la idea mía era que mis alumnos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel tocaran con músicos profesionales y que tocaran en la manera que se toca, que tocan los músicos profesionales, que tocan tocando y compartiendo con estos músicos de forma como lo haría cualquier otro músico, hablando a través del lenguaje a través del lenguaje musical. Y esto es importantísimo, porque era demostrarle al alumno que en poco tiempo se podía encarar el 4, no importa el nivel que se tenga, no importa que sea el nivel inicial o un nivel intermedio, se podía tocar 4, se podía hacer, y lo demostramos. No había límite para edades, porque en los talleres de 4 estaban niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Y eso era lo importante. En este sentido, el taller de 4 de PDVSA La Estancia demostró y rompió muchos moldes. Y esa es la razón por la que esta semana vamos a estar subiendo video todos los días con esta temática. Bueno, la intención de estos videos de esta semana precisamente está en mostrarle al público que no conoce el trabajo de Eloy Miranda, en mostrarle primero que la metodología funciona y que la metodología de Eloy Miranda no es simplemente humo y espejos, sino que es una metodología que fue demostrada y que con hechos podemos aprender a tocar el 4 desde cero y que podemos hacer muchas cosas. Entonces quiero que me dejes en comentarios si estarías interesado en, si fuiste de La Estancia y no terminaste el curso, ¿te gustaría terminar el curso de La Estancia? ¿Te gustaría que Eloy Miranda volviera a abrir sus talleres en Caracas? Y lo más importante, si no conocías la metodología de Eloy Miranda, en este caso la intención sería, ¿estarías interesado en conocer el 4 de la mano de este tu servidor, de este lado del receptor? Así que esperaré tus comentarios y espero que compartas con nosotros la aventura de conocer el 4. Así que
Yo seguiré por aquí en Buenos Aires, Argentina. Tengo cosas que hacer el día de hoy, pero no quería dejar de lado la oportunidad. Así que, como te digo siempre, espero que te haya gustado el pajarillo que pusimos hoy, que pusimos ayer. El día de hoy estamos colocando un tema que es la guachafita, igualmente con Eduardo Blanco de la Bandola, Raymond Linares en el bajo eléctrico de 6 cuerdas o con trabajo guitarra. Este es su servidor con el 4 de origen venezolano y Martín Salgado en las maracas. Así que hoy tenemos la guachafita de Alberto Muñoz. Y como digo siempre cuando llegamos a este punto del video, espero que te cuides y que sea hasta el próximo video. Solo.